Físicamente estaremos reconociendo 15 mujeres más 2 homenajes póstumos. Pero este reconocimiento va dirigido a las que no fueron reconocidas, a las mujeres que sus derechos fueron violentados y siguen violentados, a las niñas violadas, maltratadas, las que no tienen voz, las que sus voces fueron calladas por un sistema que es cómplice, que es excluyente. En este reconocimiento nosotros hacemos homenaje a todas las mujeres que se levantan día a día. Y porque necesitamos un cambio, no un cambio de voz por el simple hecho del 8 días de la mujer. Es un cambio donde la mujer se tome como ser humano, la mujer madre, la mujer amiga, la mujer profesional, la mujer parte importante en el desarrollo de todo pueblo, de todo país. En ese homenaje estarán las que no tuvieron voces, las que fueron excluidas por un sistema que la excluye por su descendencia social, por su creencia, por sus valores. Estoy de acuerdo con el dicho que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Al lado de cada hombre hay una gran mujer. Este reconocimiento hecho con amor, con entusiasmo y sobre todo que sepa el país, que sepa el mundo, las mujeres de grande valía que tenemos en esta provincia, que han aportado y seguirán aportando al desarrollo.